c'entro a comer. Mañana con el perro ya. Ya lo buscaremos. Ha sido un tiro muy bueno. Que no me han fallado las almendras. Las almendras no fallan. Ha estado casi una hora para entrar. Está todo muy mojado, ha llovido mucho este año. Y esto es un barranco que tiene mucho junco y mucho toy de agua. Y ya lo he ido abajo del todo el barranco a bañarse. Pero el tío venía calladito, calladito. Y los perros de la finca lo llevan abarruntando un buen rato. Sí, creo que hasta en la grabación se notará como los perros ladran. Cuando ladran de esa forma es porque algo se acerca. Los abarruntan, les da el aire. Qué noche más buena se ha quedado. Es la 1:15. Nada, me voy para el coche. Y mañana a buscarlo. Y a seguir. Ya tiene faena el perrete. Que habían ganas. Maté en plena pandemia uno de día, pero no me ha sabido como ahora. No me ha sabido como ahora. Bueno, mañana seguimos. Acojonante el lance. Este animal le he hecho, pues con esta creo que cuatro esperas entraba, pero no comía. Y bueno, empecé a echarle alguna almendra y estaba picado con ellas. Maíz comía muy poco. Después de él viene una piedra grande y lo arrasaban todo, pero él entraba primero. Había noches que entraba más pronto, otras noches entraba un poquito más tarde. Hoy ha entrado bien. Era las 12 en punto que lo he oído. Había oído ya antes bajar ahí a una charca que tengo abajo y expulsarse, y creo que se ha estado ahí bañando. Que no habrán ni 300 metros a la charca, pero pues ha empezado a subir barranco arriba, todo muy mojado, hay mucho junco y prácticamente ni se les oye subir. Yo porque sabía que era él, vamos, porque se ha quedado la noche muy en calma, y cuando he oído el primer clash a lo lejos, digo, este es mi amigo. Le ha costado entrar. Y luego no lo encontraba con la cámara. En la grabación se ve como lo estoy buscando y no lo encuentro hasta que al final ha dado la cara. No es que sea un gran animal, pero bueno, es un jabalí bueno. Dará sobre los 50 kilos o un poco más. Y bueno, lo bonito es que sabía mucho. Hoy ha entrado con hambre, estaba muy picado. Ayer le eché las almendras, pero hacía un aire tremendo y no era noche de ponerse. Hoy sí que era noche porque ya entró. Anoche entró, incluso habiéndolo cebado, anoche entró. Pero también entraba a partir de las 4 de la mañana y no quise arriesgar, estaba todo chafado. Hoy era el día y me ha salido todo a pedir de boca, la verdad. Ha sido un tiro muy bueno, le he dado un toquecito cuanto apenas a ver cómo actuaba y... con el arco ya abierto y apuntándolo prácticamente, y la verdad es que no he notado que pegase ningún traspiés ni ningún springo así para atrás ni nada, y yo digo, pues el próximo toque te enciendo y
lo ha hecho bastante rápido, no le he dado oportunidad. La flecha la ha pasado completamente, se lleva el culatín, pero nada, la escupe a 5 metros. La escupe a 5 metros, pero pasado totalmente y bueno, lo he oído caer por ahí detrás, pero bueno, el monte está a tope de maleza y mañana el perro ya tiene faena y bueno, a disfrutar mañana que todo no es tirar. Mañana voy a disfrutar tanto o más que ahora. Venga, voy para casa a ver si ceno algo y mañana a tope. Mañana a buscar el animal, a limpiarlo y bueno, y a pasarlo bien. Sobre todo el perrete. Venga, mañana nos vemos. Venga, bonito. Por aquí va. Vale. Thank you.
Muy bien, mi chico. Muy bien. Muy bien. Muy bien el gorrino. Muy bien. Ah, voy, ya tiene su boca ya. Muy bien. Muy bien. Muy bien el gorrinucho. Muy bien. Muy bien, mi chico. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, mi chico. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Muy bien, mi chico. Muy bien. Bueno, ya lo hemos cobrado. Aún tuvo cojones a subir casi 100 metros monte arriba. Pero bueno, llevaba el tiro muy bueno. Llevaba el tiro muy bueno de pulmón. Los pulmones desde arriba. Y la salida. La salida, pues bueno. Estaba un poco ladeado, pero bueno, ha pasado tripa. Un gorrino, pues un arocho, un arochete ya con su boca. Aún lleva algo de pelo de invierno, cortito, no pesará ni 60 kilos, pero iba a dar miedo este animal con... Bien, oye, contento. El perro de maravilla. Tiraba poca sangre porque el tiro lo lleva muy alto. Este puesto lo tengo alto simplemente por eso, porque estos bichos en ese puesto, si no estoy así de alto, me sacaban todos. Y bueno, la verdad es que me está dando ese puesto, lo tengo 3 años y me ha dado muy buenos resultados. Sobre todo por el tema de los vientos. Ha dejado poquito, a última hora ha dejado bastante, pero es que la tripa había tapado la salida. Bueno, bien, bien, muy contento. Bueno, vamos a meter el gancho y de bajada para abajo. Bueno, faena hecha. Jabalí lo he cobrado a unos 150 metros de él. No creo que haya llegado. Aún tuvo fuerza para subir un repechón. Está alto de la ladera, pero bueno, iba tocado de muerte. En el vídeo no se aprecia la boqueta que llevaba, ya es un gorrino bonito. No llegará a 70 kilos. Pero bueno, al grabarlo de tan alto no se apreciaba la boquilla, pero bueno, ya tiene un trofete. Muy bien, muy contento. El perro lo ha hecho muy bien. Ya lleva el tiro alto, como todos los que pincho aquí, porque tiro desde muy alto. Pero bueno, yo sé a la altura que estoy tirando y sé dónde les tengo que meter el tubo. Hay veces que hago de columna, hay veces que los hago y hay veces que los fallo, eso es como todo. Pero bueno, si no estoy a esa altura, estos animales ahí en ese sitio me sacan, pero rápido. O sea,
muchos meses de prueba y un año entero intentando cambiar el puesto de sitio en sitio, hasta que al final lo intenté poner en un sitio en el cual pues está dando su fruto. Lleva casi 3 años hecho el puesto y en este cebadero he matado buenos animales. En el vídeo se aprecia como el animal intenta sacarme, pero bueno, se equivocó un poquito porque no dio la vuelta por donde tenía que darla y no consiguió sacar mis pisadas. Pero bueno, entraba receloso, bastante bien entró esta noche, bastante bien entró, porque otras noches, vamos, ni se dejaba ver. Intentaba buscar con la cámara, pero no lo encontraba al grabarlo y al final sí que dio la cara. Un macho que con un año más, año y medio más, daría un poquillo de miedo. Pequeñín, pero bueno, un arocho. O le quedaba pelo de invierno, rojizo. Aquí se mata alguno de esos, pequeñotes con boca o enormes con mucha boca también. Aquí los animales hacen boca, la verdad. Bueno, muy contento, ya está cargado, le he sacado las cipas porque no podía con él. Hasta donde estaba el coche no podía yo solo con él y me ha tocado sacarle las cipas y bueno, poquito a poco lo he conseguido cargar y ahora voy para casa a ver si lo puedo apañar y al congelador. Sacaremos las muestras y bueno, muy contento por el perro, muy contento. El animal tiene 2 años recién cumplidos y está ahora en todo lo suyo, o sea, le está cambiando el carácter, una cosa mala. Parece mi hermano en la caza. Parece que entienda todo lo que le digo, el animal ha hecho el rastro muy bien. Ha habido un momento que no dejaba nada de sangre, llevaba la salida taponada por las tripas y no dejaba nada de sangre, pero bueno, yo sabía que el animal estaba muerto porque lo oí bufar cuando cayó. Pero bueno, que hay mucha maleza, que a lo mejor no ibas el perro y te lo dejas. Bueno, en fin, muy contento, chicos. Espero que el vídeo os haya gustado y nada, hasta la próxima. Suerte a todos en el campo.